Capítulo 15. Pequeñas muertes. La Universidad de Oklahoma, donde estudié lingüística, tiene un estadio enorme. Allí no pasaba nada durante el verano, así que con frecuencia subía a la fila en la parte más alta de la gradería, luego de la cena, para disfrutar de la brisa después del sofocante calor del día, y para observar esos sensacionales atardeceres de Oklahoma. Era un lugar exquisito para aislarse, pensar, leer y orar. Me molestaba no poder pensar, leer u orar, excepto acerca de Jean Elliot. Pendía en cada pensamiento, en cada línea que leía en la Biblia o en cualquier otro lugar. Se mezcló en la morfología, sintaxis y la fonética que rellenaba mi cabeza. Distraía mis oraciones. Es bueno que el Señor tenga compasión de todos los que le temen. Sabe cómo estamos hechos y recuerda que solo somos polvo. Nos amaba a ambos. Sabía exactamente cómo nos amábamos. Y hasta utilizó los desvíos para llevarnos de vuelta a casa de nuevo. Alguien observó en una ocasión que el dolor de muelas es el peor dolor del mundo. El dolor de amor podría parecer pueril comparado con otros males. Pero quien está enfermo de amor, está enfermo de verdad, y el Padre Celestial entiende eso. Con frecuencia nos atrae el sendero de la gloria. Si en lo más profundo de nuestro corazón estamos firmes en su reino, si no somos de los que el Salmo 78:8 describe como generación rebelde y contumaz, generación que no dispuso su corazón para con Dios. 3 de julio. Salmo 44, del 18 al 19. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Espero, querido Señor, tus caminos. Están más allá de encontrarlos. Tu amor muy alto. Oh, sosténme tranquilo, bajo tu sombra. Basta que tú eleves la luz de tu semblante. Espero, porque se me manda hacerlo. Mi mente está llena de dudas. Mi alma pregunta por qué. Pero entonces la queda palabra. Espera solo en tu Dios. Y así, ni siquiera por la luz para dar un paso adelante, sino por ti, querido Señor. Espero. Bert, el hermano de Jim, estudiaba en la universidad conmigo. Algunas veces veía de reojo súbitamente su perfil, tan parecido a Jim, en la capilla. Después de la cena, nos turnábamos tocando el piano y enseñándonos himnos favoritos en el comedor. Cantaba como Jim, de corazón, sin confundirse, con una buena voz varonil sin extravagancias. Su presencia era un constante recuerdo de Jim. Cuando la voluntad de Dios cruza la voluntad del ser humano, dijo Addison Leitch, alguien tiene que morir. La vida requiere incontables muertes pequeñas. Ocasiones cuando se nos da la oportunidad de decirle que no al yo y decirle que sí a Dios. El apóstol Pablo dijo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. No es que todo lo que tenga que ver con nosotros es en sí mismo malvado y merezca la muerte. No quiso decir eso Jesús cuando expresó, y no la mía, refiriéndose a voluntad. No pudo haber siquiera una parte pequeña de su voluntad que fuera malvada. Fue una lección de dejar todo, el bien que había hecho y el bien que pudo haber hecho si se le hubiera permitido vivir, para el amor de Dios. La misma elección se nos ofrece. Ver el perfil de Bert, escucharle cantar, contemplar la bendición del matrimonio de parejas que tomaban los mismos cursos en la universidad, recordar la dulce angustia de aquellas horas en la laguna, evocar el rostro de Jim cuando nos despedimos en la estación Unión. Solo muertes pequeñas. Pero las muertes pequeñas, como las grandes, tienen que morir. Cada recuerdo que despertaba un anhelo tenía que ser ofrecido. Hay un enorme, sin embargo. Es este. No se espera que muramos meramente para estar muertos.
Dios no podía desear eso para las criaturas a quienes les ha dado el aliento de vida. Morimos para vivir. Una semilla cae en la oscura tierra y muere. De su muerte viene vida multiplicada. Como oró San Francisco, es al dar que recibimos, es perdonando que somos perdonados, es muriendo que nacemos a la vida eterna. Se necesita fe para creer esto, así como necesita fe un agricultor para plantar una semilla. Se necesita fe para vivir por ello, fe para actuar sobre ello, fe para seguir viendo el gozoso final de todo. Aquí un fracaso de la fe ciertamente lleva al resentimiento, y entonces a la depresión. La destrucción continuará.